Voces de cambio. Educación. Política. Economía. Ciencia y tecnología. Salud. Cultura. Y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. En las voces de cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchen. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, aquí de Cambio de Michoacán, para tratar temas que siempre son relevantes para el Estado y que no dejamos de seguir y estar al pendiente de lo que está pasando. En este caso le damos la más cordial bienvenida al licenciado Juan José Díaz Barriga Vargas. Él es delegado del INEA, del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Licenciado, muchas gracias que estás aquí con nosotros. Te agradezco que vengas a platicarnos de estos convenios que están trabajando, de sus principales... Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo a los radioescuchas. La intención de INEA siempre ha sido atender el rezago educativo, la alfabetización. Uh-huh. Y hablamos ahorita de que cuando se dice Instituto Nacional de Educación para los Adultos, muchas personas creen que es para viejitos. Así es. Estamos atendiendo de 15 años en adelante, y sí es muy relevante lo que se viene haciendo, porque en el caso de Michoacán, somos uno de los estados con más rezago en cuanto a educación básica. Ahora ¿el rezago educativo en qué se traduce? ¿No saben leer, escribir? ¿En qué? Llega hasta el nivel de que no ha concluido primaria o secundaria. Uh-huh. O sea, para que salga de rezago educativo tiene que concluir o certificar su secundaria. Okay. Estamos ofertando ahorita con un solo examen terminar la primaria o con un solo examen la secundaria. Uh-huh. Creo que es un buen momento de aprovechar esta parte. Y obviamente va enfocado, primero que nada, a las empresas donde tenemos trabajadores o empleados que tienen 15, 20 años de antigüedad. Uh-huh. Y que iniciaron a lo mejor cuando tenían 20 años y ahorita ya tienen 40, ¿no? Pero en eso, cuando iniciaron, no habían concluido la primaria, a lo mejor llegaron a cuarto, quinto. Uh-huh. O no concluyeron la secundaria y se quedaron debiendo materias. Pero han recibido capacitación, han tenido diplomas. Todo eso ahorita es válido para este examen. Uh-huh. Entonces, en base a esos saberes que han adquirido, a esos nuevos conocimientos, ahora se les da la oportunidad que los demuestren con un solo examen. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el panorama? Más bien, ¿cuál es el panorama, Juan José? ¿Y en qué consiste atender este panorama de la educación para los adultos en Michoacán? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos ahorita? Pues mira, lamentablemente somos el tercer lugar en rezago educativo a nivel nacional, solo por abajo de Chiapas y de Oaxaca. Independientemente de que fuéramos el primero o el último lugar en rezago educativo, yo creo que es buen momento de que Michoacán cambie muchísimas cosas. Me ha tocado presumir, y perdón que lo haga otra vez, pero sí es importante para ver los parámetros, precisamente lo que tú comentabas, de que al inicio de esta campaña nacional de alfabetización y abatimiento de rezago educativo, el INEA Michoacán es el primer lugar en incorporación a nivel nacional. Uh-huh. Estoy hablando que el año pasado hubo dos jornadas especiales y Michoacán fue el primer lugar en incorporación. ¿A qué voy con esto? En que es tiempo de que Michoacán haga las cosas bien. Y lo hemos demostrado que se puede, y es momento de mantenernos en esos primeros lugares. Uh-huh. En cuanto al rezago educativo, pues yo creo que nos impacta. Estamos viendo las situaciones que vivimos día a día. Uh-huh. Y resulta que pues no se habla de mano de obra calificada, precisamente porque las empresas piden que para tener una infraestructura de un tamaño medio y hacer grandes inversiones, pues que los empleados tengan siquiera la secundaria. Entonces, en cuanto saben de nuestros rezagos, pues es que se enfrentan a veces las inversiones. También tenemos el derecho a ser reconocidos, ¿no? Entonces, si alguien no tiene, tiene muchos conocimientos, pero por la cuestión que sea, no cuenta con un certificado que a veces nos piden en las empresas. Claro. ¿Y qué se necesita? Se necesita demostrar que se tiene algún... En el caso del PEC se necesita demostrar que se tienen conocimientos, y no tiene que ser a fuerzas diplomas, constancias, porque sabemos que, por ejemplo, si yo trabajo en una zapatería, a lo mejor yo entré limpiando el piso y a los 5 años pues empieza a crearse una cierta confianza y me dan los inventarios, ¿no? Y después me dejan encargado de la tienda, pero no hay ese diploma.
con una autoevaluación o una que le haga el jefe, entonces también eso es válido. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Cómo se hace? ¿Qué hace? Sí está abierto para amas de casa, para cualquier persona. Estamos tratando ahorita de que sean cabeceras, uh-huh, porque estamos procurando que el examen sea en línea. Uh-huh. ¿Por qué en línea? Porque la variación de nuestros exámenes llega a más de 2 millones de reactivos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si cualquier persona se acerca y me presta 40 computadoras y hago el examen hoy, las 40 personas que estemos sentadas frente a la computadora tendremos exámenes diferentes. Y la intención es que se acerquen. Tenemos los teléfonos de Linea, que es el 01800-0060-300 y el 01800-833-7474. Esto con la intención de acercar a las personas al lugar más cercano a su domicilio, acercar el servicio. ¿Pero en qué consiste la estrategia del instituto para abatir este rezago? ¿Cómo están trabajando aquí en Michoacán? Aparte, sé que hicieron este programa con el PEC, sé que han trabajado, por ejemplo, con el Congreso, que han estado buscando convenios, justamente sumar instancias e instituciones. Pero la estrategia en general que están implementando en el estado para ir abatiendo este rezago educativo, ¿en qué consiste Juan José? ¿Me hablas de metas de atención o...? Por ejemplo, los programas, cómo los están trabajando, cómo los están haciendo, tienen ustedes sus capacitadores, sus coordinadores, y definen y van con a los municipios para platicar con las... para darles clases, para que se hagan los exámenes, para que tomen cursos. Para la gente que nos vea, ¿cómo, en qué consisten y que se animen y que se sumen a estar en a aprender más y después a tener sus certificados? Sí, claro. Tenemos un programa regular que atiende la alfabetización, uh-huh, un programa que se le llama inicial, que es prepararlos para la primaria, uh-huh, la primaria y la secundaria. Esto lo tenemos en 22 coordinaciones de zona y tenemos 128 plazas comunitarias en nuestro estado, más, como tú decías, algunos espacios que conseguimos en el Congreso o en los municipios. Uh-huh. Esto es atendido por figuras solidarias que comentábamos. Uh-huh. En el caso de Michoacán, ahorita tenemos más de 6,000 figuras solidarias que por medio de un patronato participan con nosotros. La intención del presidente Enrique Peña Nieto en esta campaña es atender a 7.5 millones de mexicanos de aquí al 2018. Uh-huh. Estamos hablando de una certificación de 2.2, uh-huh, y en primaria 2.2, uh-huh, y en secundaria 3.1, que dan los 7.5. Uh-huh. En el caso de Michoacán tenemos una meta de alfabetización de 122,000 personas de aquí al 2018. En base a eso y a un convenio que firmamos con el señor gobernador, estamos nosotros triplicando la meta del año anterior y un poquito más, certificamos a 14,000. ¿Y esto se traduce en mayores acciones, mayor recurso? Se juntó un poquito. ¿O en que se les va a juntar la chamba con lo mismo dinero y con los mismos, para poder lograr los objetivos, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Fíjate que el compromiso se amplió. Uh-huh. El año pasado recibimos del gobierno estatal 5 millones. Uh-huh. Hay que reconocer que eso lo rescató el señor gobernador. Llegó y casi para cerrar el ejercicio cumplió con el compromiso que se tenía desde un poquito antes. Y ahora lo triplica. Para este año está apostando por el INEA y por Michoacán, por la atención de este rezago. Y tenemos un convenio firmado ya por 15 millones de pesos. Tengo aquí a alguien que logró que más de 100, entre delegaciones federales, instituciones de todos los niveles, educativo, universidades privadas y demás, entraran en un compromiso por Michoacán, que se firmó el ejercicio anterior. Pero ahorita lo estamos manteniendo y ya hicimos nuevo convenio. Con las instituciones académicas, la universidad, las universidades privadas, la michoacana, instituciones académicas deben de tener ahí su... Así es. Y ahorita arrancamos también con todos los empresarios, con las cámaras. Es un trabajo de todos, es un trabajo transversal, no es solamente de una institución. Aquí entran todos, ya lo estoy
entendiendo de esta manera, ¿no? Así es, pero tú lo dijiste, es de todos. Uh-huh. Yo siempre digo que la educación no es de unos. Empresarios. La educación es de todos. ¿Ha aumentado la deserción escolar? Pues Michoacán es primer lugar en deserción escolar. Ha disminuido, si hay que decirlo, pero no dejamos. Tenemos estos honrosos primeros lugares. Primero en deserción, tercero en rezago. Pero primeros en incorporación en las dos jornadas nacionales. Y por eso digo que hay que presumir esa parte. Puede uno llegar, hay que difundir, hay que seguir trabajando en este espacio. Cualquier gente, conocidos, yo puedo decir, vayan a la delegación del INEA para que los orienten, para que les digan qué hacer. Así es, por eso daba los teléfonos. Oye, sabes que yo acabé hasta tercero de secundaria, de ahí, hasta tercero de primaria, de ahí ya no pasé, pero quiero ser secretaria, una señora de 50 años a lo mejor, porque... Sí, y es muy importante, como bien dices, y lo comentaba de inicio, pone el ejemplo del que trabajó en la zapatería, pero en las empresas pasa que a uno se le olvida, ¿no?, de que no tenía educación a alguien, y después del gran desempeño le dicen, oye, ¿sabes qué? Por tu desempeño mañana mismo vas a ser el supervisor de aquí. Uh-huh. Tráete tu certificado secundario. Y es cuando uno dice, es lo único que no tengo. Cuando tuerce, dicen, la puerca al rabo. Así es. Entonces, es una gran oportunidad. No tiene limitantes. Estamos hablando de personas de 15 años en adelante que puedan certificar que tienen algún conocimiento para hacer el examen. Entonces, la intención es esa, llevar el servicio y la atención a donde antes a lo mejor no hemos llegado, y la gente merece su atención y esta oportunidad de crecer. Una última pregunta, Juan José, se nos está acabando el tiempo. ¿En qué consiste este convenio que hicieron con el Congreso? ¿El Congreso en qué, cómo se sumaría? Porque es muy importante el Congreso como los tomadores, hacedores de las cosas que se van a hacer, las leyes, ¿no? Entonces, ¿cómo participan? ¿Cómo va a estar este convenio que acaban de firmar? Mira, hemos ido avanzando. Ahorita ya se habla de difusión. De la parte de que ellos, obviamente, van a participar en esto. Y ahí era un punto de encuentro. Vamos a tratar de que sea una plaza comunitaria, lo que yo decía. Uh-huh. Entonces, ellos pueden hacer exámenes PEC en inmediato. Y otra cosa, los exámenes en línea te dan los resultados en el momento. ¿Y el Congreso va a apoyar en la difusión en sus diferentes distritos, en los diferentes municipios? El acuerdo ahorita es que van a hacer gran difusión y que van a apoyar esta campaña con todo. Y lo que deseamos, que conozcan esta parte de lo que viene haciendo Línea, yo creo que es muy importante. Es importante porque que varios comprometan, ¿no? Varios diputados en inmediato me decían, oye, ¿sabes qué? Que en mi municipio quiero que se atienda. Uh-huh. Y eso es lo que quiero, que me exijan también que haga mi trabajo, para eso estamos, para llevar los servicios, como lo decía, a todos los rincones. Y si alguien me pide que lo haga, pues yo encantado, claro. Es lo que hay que hacer, ¿no? Independientemente de colores y sabores, ¿verdad? Así es, yo creo que la educación es un arcoíris de oportunidades, uh-huh. Precisamente porque ahí creo que ninguno tenemos que mostrar el color, ¿no? Claro. Somos un arcoíris que puede llevar esto a un mejor nivel. Y obviamente que tiene que repercutir en lo que está pasando en nuestro estado. El cambio somos cada uno de nosotros. Mis humanos. Pues qué interesante, Juan José, delegado del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. No son solamente adultos mayores, son personas de 15 años en adelante que no acabaron, que no concluyeron la secundaria. Entonces, es un tema, creo que... estratégico. Sí, siempre he pensado que... Es un tema primordial, el tema de la educación y un espacio tan bonito en el que tú estás, y que vamos a estar al pendiente. Estamos conscientes de que las respuestas están en estas áreas, ¿no? Las respuestas y las soluciones a tantos problemas están en las áreas de educación, en las áreas de fortalecer todo esto. Son las guías, ¿no? Sí, yo creo que es ahora del cambio, y el cambio es la educación. Pues hay mucho mucho trabajo pendiente, ¿no? Muchísimo, y vamos muchísimo a estar trabajo, pendiente, vamos a estar pendiente, y en lo que nosotros podamos como espacio, como Cambio de Michoacán, sumar a la parte de ayudar en este rezago educativo, aunque sea en un medio punto porcentual,
es un compromiso, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. La difusión es muy, muy importante. Y hasta ahorita, yo el último corte que tenía del PEC, estamos creo que en segundo lugar en aprobación. Excelente. Me da muchísimo gusto. Burros. No, es importante destacar que todos los programas en Michoacán, alguna vez me preguntaron qué programas están fallando en Michoacán. Yo digo que ninguno. El seguimiento a los programas es lo que nos está faltando. Entonces es buen momento de hacer cambios. Y sobre todo, de llevar la educación a nuevos y mejores niveles. Pues ojalá así debe de ser y así tendrá que ser. Y vamos a estar pendientes de Juan José. Qué interesante, te agradezco mucho que has estado con nosotros para hablar de este tema tan tan importante y lo que están trabajando. Y vamos a estar pendiente para la próxima, Juan José. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Voces de cambio.